¿Qué pasa? Espero que sea importante. Estás interrumpiendo la competición. Juez, tengo que ir al tigre. ¿Dónde puedo cambiar el agua al canario? ¿Ir al baño? ¡Haz pis en tu capa! Por favor, caballeros. Incluso los competidores deberían guiarse por determinadas normas de buena educación. Simon, detrás de ese arco a la derecha, encontrarás el bar que ofrece sus baños para vuestro uso. Estoy seguro de que no hay nada escondido allí. Oye, yo no me fiaría de él. Voy a seguirlo por si tiene una bola de cristal debajo de la ropa. ¡Qué pequeño pentáculo tan mono! Con un poco de iluminación oculta sería una trampa para demonios de primera. Maldita sea, Gerald es mejor que yo en el ajedrez. Es probable que pueda con Max, así que tengo que dar con una forma de deshacerme de este otro demonio. Es mejor que me quede... Es mejor que... Es mejor que me quede por aquí mientras... ¡Genial! Este sitio... Damas y caballeros. ¿Qué pasa? Espero que sea importante. Estás interrumpiendo la competición. No puedo evitar pensar que los demonios van a hacer trampas. ¿Nosotros haciendo trampas? ¡Nunca! ¡Nosotros no! A ver, si aquí alguien hace trampas, eres tú. Ya lo has oído. No hacen trampas. ¿Qué pasa? Juez, te... ¿Ir al baño? Por favor, caballero. Oye, yo no me fiaría de él. Aquí vuelve Simon, el hechicero de débil vejiga, preparado para su próximo ingenioso movimiento contra sus oponentes.
¿Podrá controlar la situación? De acuerdo, aquí estoy de nuevo. ¡Venga, humanoide! ¡Es tu turno! Vamos, vamos, date prisa. No podemos estar esperando toda la vida. Cualquier bebé demonio lo habría hecho mejor. Si sigues así, será mejor que lo dejes. Por favor, silencio. Me pones nervioso. No es culpa nuestra. Estás nervioso porque sabes que vas a perder. Será una experiencia instructiva para mi querido amigo demonio. ¿Qué pasa? Espero que sea importante. ¿Estás in...? Disculpe, tengo que hacer una visita. ¿Ir al baño? Por favor, caballeros. Incluso los competidores deberían guiar... Oye, yo no me fiaría de... Caray, ¿quién es el canalla que está jugando con símbolos mágicos? Algo así debería estar prohibido. Deberías tener un poco de respeto por el fuego, demonio tontorrón. Especialmente cuando creas formas divertidas en el suelo. Típico error del principiante. Hijo de... No soy de los que se toman esas cosas de manera demasiado profesional. Adiós, señor demonio. Sigues atascado. Espera, mago. Cuando salga de aquí, te enseñaré cómo funciona la magia negra. Debería desaparecer de este antro de perver... ¿Estás montando un numerito? Ya tengo un título. La insoportable deshidratación del demonio bobo. ¿Por qué no cierras el pico? Por fin ha vuelto Simon. ¿No ha sido un movimiento genial, queridos espectadores? Nos ha dejado a todos maravillados con esa fenomenal combinación de caballero y obispo. La tensión se hace casi insoportable. Ya he vuelto. ¿Y Gerald? Buena pregunta. Gerald. Oye, Gerald. Bah, te las apañarás muy bien sin él. Un momento. ¿Puedo hacer los mismos movimientos con las figuras pequeñas y con las grandes? Bah, no pasará nada. Veamos, ¿qué te parece esto? Brr. Me has comido la reina con el caballo. ¡Eso no vale! Todo el mundo sabe que no se puede comer la reina con un caballo. Bueno, aunque se supone que tus blancas son los buenos, me da igual. Me cargo a tu torre. Jaque. Pues resucito a mi torre para luchar con mi ejército de los no muertos contra tus asesinos monstruosas. ¿El ejército de los no muertos? Otra vez, que llevas las blancas. Me parece que no tienes ni pajolera idea de cómo se juega. De acuerdo, acabemos con esto. Mi asesino sale del callejón oscuro y... ¡Jaque mate! No ha estado a mi altura. Oye, aquí hay algo que está mal. Quiero leer las reglas y comprobarlas. Pero sé leer. ¡Gerald! ¿Dónde estás? ¡Gerald! ¡Qué mezquino! Y tenemos ganador. Es Simon el hechicero. Un título merecido. Es un verdadero mago de los juegos de mesa. ¡Un aplauso!
¡Gracias, gracias! ¡Aclamad a vuestro héroe, gente! ¡Soy la leche! Les he dado una lección a estos demonios descerebrados. Arrastraos por el barro para venerar al dios del ajedrez, alimañas del demonio. ¡Nos has tomado el pelo, estafador! ¡Has hecho desaparecer a Gerald! ¿Yo? ¡Jamás de los jamases! Ni pinté la estrella de 5 puntas en el suelo, ni puse las velas negras que lo descalificaron. Si tienes tendencia a dibujar estrellas de 5 puntas, debes tener un poco más de cuidado. ¡Gerald! ¿Por qué me has dejado solo? ¡Ahora he perdido! Tú espera, vil hechicero de pacotilla. Te voy a colgar por la capa hasta que te pongas verde, amarillo y rojo. La gente te va a tomar por un semáforo. Se acabaron las amenazas. Si sigues jugando de este modo tan poco deportivo, tendré que descalificarte. Ahora procederemos a la última y decisiva categoría, el levantamiento de peso. ¿Podrán estos dos demonios cambiar las tornas del juego? Se anotará un punto por cada 45 kilos levantados durante un periodo de 10 segundos. ¿45 kilos? Vaya, si quiero ganar voy a tener que pensar en un truco muy bueno. Ya me conozco tus trucos. Uno más, y te pateo la cabeza. ¿Entiendes, lumbrera? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo funciona la prueba de levantamiento de peso? Al principio, todos los participantes dispondrán de un periodo de calentamiento. Por supuesto, podéis coger energías con una pizza, pero no lo aconsejaría. A veces las pizzas de Giovanni dan positivo en los análisis de dopaje. Cuando todos los participantes hayan completado el calentamiento, comenzará la competición final. Conozco deportes mucho más razonables para la tercera disciplina. ¿En qué estabas pensando? El waterpolo parece prometedor. Sí, muy prometedor. Supongo que no hay argumentos contra el waterpolo. ¡Oh, sí! Hay un argumento contra el waterpolo. Pues que os cortaré la cabeza de cuajo si no dejáis de hablar de eso. ¡Exacto! Resulta que a los demonios nos da miedo el agua. Bueno, verás... ¿Dónde nos habíamos quedado? Ah, sí, hay muchísimos argumentos contra el waterpolo si quiero mantener mi puesto de trabajo. Nada en especial. ¡Hola! ¡Quiero entrar! ¡Aquí está mi carnet de socio! ¡Oh! Nuestro fundador nos hace el honor. ¡Qué bien! Cenagoso ya ha vuelto y está que echa chispas. ¿Hirviendo? Espero que en sentido figurado. Ya cocina bastante mal sin enfurecerse. Bueno, solo está cocinando y está enfadado. Quiere crear un nuevo estofado de cieno que hará que todo el mundo le quiera. Ya ha tirado 3 ollas a la basura. Bah, estoy inmunizado contra estas cosas. Al menos eso espero. ¿En serio? ¿Serías tan amable de interceder por mí? No quiero comerme eso. Sé que va contra las reglas hablar mal del estofado. Así que solo digo que no lo comeré. Nunca. ¡Has vuelto! Sí, pero no ser para ti. Por suerte, algo quedará ahí. Todo el mundo no codicioso como tú salir. ¿Que estoy ansioso por comer esa papilla? Sí, siempre tú has estofado de cieno saltar. Esto ahora terminar. Eso significa que nunca más tendré que comer guiso cenagoso. No querer volver a ver. Ya es suficiente. Este tipo necesita unos amigos que le calmen. Pero mientras aterrorice a todo el mundo con su mejunje de 1000 demonios, eso no pasará. Creo que es hora de que mi colega verde se entere de lo que su guiso le hace a la gente. Creo que tendrá que guisarle algo normal, lo cual seguro que le sabe asqueroso. Quizá es la única manera de darse cuenta de cómo se siente la gente cuando se traga su guiso. Estamos hoy aquí reunidos para rendir homenaje y recordar a nuestro querido pollo. Cenizas a las cenizas, polvo al polvo, pollo al caldo de pollo.
Hola, quiero entrar. Aquí está mi carnet de socio. Déjame ver. Sí, parece un carnet de socio válido. ¿Estás dentro? Te he traído algo. ¿Esto qué ser? ¿Raro oler? Es una versión ligera de guiso cenagoso. 100% sabor, 0 calorías. ¿Ha estofado de 100 o no oler? ¿Esto qué ser? Se conoce como sopa de pollo. ¿Por qué sopa para gallina cenagoso comer? Yo no gallina ser. No preguntes, solo cómetelo. Con duda, cenagoso, no dejar tú decir de ver esto qué ser. Está muy bueno y lo he cocinado yo mismo. No, rico no parecer. A baba de sapo no oler. Comer esto solo sin mágica poción ser. ¿No te lo he dicho? Es una pócima mágica, una poderosa. Exactamente qué efecto tener. Esto te hará grande y fuerte. ¡Qué fuerte y qué grande! Más o menos tan fuerte y grande como yo. ¡Ah! ¡Ningún efecto tener al final! ¡Te da alas! ¡Cenagoso, criatura del pantano! ¡No necesitar volar! ¡Amigos necesitar! ¿He dicho alas? Quería decir amigos. ¿Tú decir esto comer y más amigos tener? ¿Esto comer y más popular a mí hacer? ¿Cierto ser? ¡Exacto! ¿Por qué eso no decir sopa dar, oler mal pero cenagoso tragar sin más amigos eso crear? ¡Guau! No pensé que pudiera ponerse más verde. Espero que no vomite encima de mi toga. Yo esto ya comer. ¿Dónde amigos de cenagoso aparecer? ¡Efecto no tener! ¿Ser broma otra vez? Tienes que ser paciente. Es una pócima mágica a largo plazo, quizás en un año. Yo a ti no creer. A ti hablar volver cuando poción mágica efecto tener. Cuando amigos venir. Hola, cenagoso. Perdona que irrumpa de esta manera. Pero parece que el portero del club ha huido. ¿Dos aimoneses? ¿Qué querer decir? Bueno, ya te dije que la sopa de pollo surtiría efecto. ¿Ves? Ahora tienes dos amigos. ¡Dos aimoneses, dos amigos! ¡Tantos cenagoso nunca tener! ¡Cenagoso muy feliz ser! ¡Cenagoso mitad amigo más tener que abuelito de cenagoso! ¡Estofado comer, amigos de mí! Oh, muchas gracias. Pero ya he comido. ¿Te parece bien que comamos el estofado más tarde? Sí, estofado de 100 o coger para viaje hacer. Cenagoso feliz de que más aimoneses existir. ¿Más aimoneses venir? Por supuesto, solo tienes que comer más sopa de pollo. ¿Sopa de gallina? Quiero decir pócima mágica, claro. ¿Alguna pregunta? Lo siento, pero sospecho de un caso de dopaje. ¿Dopaje? ¡Qué escándalo! Voy a comprobarlo inmediatamente. ¡Quítate de en medio! Efectivamente, extracto de carbón, conservantes naturales, gases de ciénaga y veneno de sapo. El clásico brebaje de brujas.
Aquel que lo beba y sobreviva podrá obtener resultados excepcionales. Muy interesante. Caballeros, eso significa que están descalificados. Abandonen ahora mismo el campo de juego. ¡Tramposos! Aquí hay algo que no está bien. ¡Te voy a partir la cabeza, Zopenco estúpido! ¿Una estupidez? ¡Eso es lo que es! ¡No puedes descalificarnos por hacer trampas! ¡Los demonios siempre hacemos trampas, pero ahora nos la han hecho a nosotros! ¡Guardia! Arreste a estos demonios y llévelos ante el tribunal hasta que hayamos aclarado todos los particulares del caso. Después de los títulos de crédito estirarás la pata, Simon. ¡Te lo prometo! ¿Alguna pregunta? Estoy preparado. Puedo levantar ese bastoncillo con los ojos cerrados. Vale. El público quiere ver acción. Ofreced a vuestros fans un buen espectáculo. Lo haré lo mejor que pueda. Pues, bueno, tenemos... un nuevo récord, menos 2 centímetros. ¡El nuevo récord del año, amigos! ¡Un aplauso para el campeón de la competición de este año! Esto, menos de 2 centímetros. Suena como muy negativo, pero no está nada mal. Aquí tienes la medalla y la invitación oficial al banquete de su majestad. Ahora quítate de en medio antes de que tus fans te den una paliza por tu pésima actuación en el levantamiento de peso. No dejaré que me pase eso a mí. Estoy acostumbrado a mejores fans.